Master Helganesh, whatever are you doing here at this hour? Funny you should ask. A worthless little stray, this one. But she was... Yusuf... She was... Guardamos el impulso porque sabemos que debilitan a los enemigos. Tenemos estos dos soldados, Madame Hergenich, tal cual, los dos son iguales, con dos puntos de ruptura. Y bueno, requeriremos a Hergenich con 8 puntos de ruptura. Ojito con el enemigo, no nos subestimemos, el otro ya nos eliminó, así que hay que tener cuidado. Vamos a intentar averiguar qué es lo que hace el punto de ruptura a estos dos enemigos. Yo principalmente apostaría por la espada. Vamos a probar primero la espada. Sí, espada sí. Y la espada normalmente incluye también el hacha. Vamos a probar con el hacha también de Alfin. Vale, Alfin también. Ojito, le han pegado una hostia a Alfin y le han dejado bastante tocadillo ya. Vale, ahora tenemos la punto de ruptura. Atacar a uno de los soldados, intentar eliminarlos cuanto antes para que Queen Rose tiene que hacer daño seguramente a Hergenich. Vamos a usar la Aura Nocturna, que es una habilidad que he aprendido hace poco, y vamos a utilizarla con un punto de impulso. Aura Nocturna hace ataque a los tres, a ver qué daño hace a los enemigos. Vale, Hergenich no es débil a ello. De los soldados sí. Espada de nuevo. Punto 3. Ahí vamos a atacar al primer soldado. A ver si lo conseguimos eliminar. Bring it on. No tiene que dar mucho a ese primer soldado, supongo. Hergenich prepara una de las suyas. Vaya la bailarina, Vals de la Luna, inflige daño de oscuridad intenso a un enemigo. Vale, intenso, intenso. Vamos a usar ya... No, voy a esperar a tener los 3 puntos de impulso para hacer un ataque bueno, bueno con Hannith. No quita nada, no quita nada esta mujer. No, hemos dicho que vamos a guardar. Vale, ha caído. Ahí viene. Guata, qué fuerte, fuerte. Me ha dejado a poner tumbada. Ruptura al soldado. Es hora de Alfin, primer auxilio. Rehabilitar, 10 puntos para rehabilitar, revitalizar. Queen Rose, Boticario, primer auxilio. Se ha recuperado a Hannith, que es la que más vida tiene. Eso es. Wow, se ceban con ella. Objeto, agua curativa. Ahora al fin. Hay que aguantar el trago. Hace bien, tío, es que quita demasiado este enemigo. Tengo los 3 puntos, vale.
furia de flechas. Vamos a ver si salgo. Uff, qué ataque más malo. Al fin, Hanik, al bajo 600 de vida. Vamos a averiguar los puntos débiles de este tío. Vamos a atacarle directamente. Sabemos que las flechas le hacen daño. No ha salido muy bien el ataque de flechas. O desde cazador. Golpe real. Vamos a probar el golpe real. A ver qué tal. 94. Va a atacar él, ¿eh? Vale, Hanik se defiende bien. Va a estar logrando el golpe especial este. Chungo. Va a faltar un punto y una flechada si la tengo. Faltaría un golpe para hacer la ruptura y va a hacer el golpe que nos deja súper tocados, ¿eh? Bien soldado, ¿eh? Hay que recuperar vida. Boticario, primer auxilio. Lo mismo. Se recupera Hanik ella misma. Con una uva. Me aguantan los dos. Vamos a provocarle ruptura a Helgenis. Ahí está. Hemos dejado Roy ahora mismo. Y mientras. Vamos a poder. Aprovechamos. Es un ataque a ser soldado. Soldado no preocupa. Vamos a hacer el máximo daño a este tío. Vamos a gritar. Arámbano. Primer auxilio. Objeto. Si me ayuda, revive y restaura la granada. Ethereum. Que no puede servir. Y aquí sí. El triple ataque. Vale, espérate. Sí, vamos a usar el triple ataque. Ahí está bien. Recupera sus 8 puntos de ruptura y se te va con Alfin, ¿eh? Todos se te van con Alfin. El boticario, primer auxilio. Recupera. Y viene Therion. Vamos a darle ruptura al soldado. Ahora lo tenemos abandonado al soldado. Y Hanik continuamente centrándose en Helgenis. Que es el que nos hace. El que nos jode. Helgenis le da daño a la espada, no lo hemos visto, no lo hemos probado. No. Solo el arco de momento, ¿eh? Solo en un ataque especial, ¿eh? Está probando un ataque especial y es mejor que todos nos tomemos una uva. Al menos. Therion. No. Vamos a hacer un ataque nosotros. Voy a tener otro punto de ruptura. Ahí en 5. A ese lado. No te rías mucho. Vamos a curarnos por si acaso. Se viene lo malo. Viene el trago. Viene el ataque especial de. Hanik se sale, vital en este combate. Rayo del boticario, nos quedan todavía 2 puntos. 2 puntos. Vamos a Therion. Eso es. Ruptura.
quedan 2 puntos. Al menos la próxima vez quizás puedo frenar el ataque especial de... Vale, muy bien. Muy bien. Vamos a bajar todo. Vamos a recuperar la Janis. Todo. Ya nos queda él, ¿eh? Seguramente invocará a uno de los soldados. Vamos a ver la ruptura ya. Y a cebarnos con él. El ladrón. Fuego salvaje. Muy buena. 317 de daño. El cazador no tenemos nada. Al fin. Tampoco tenemos nada ya, ¿verdad? Me he gastado. Y no quiero tocar nada para recuperar puntos de debilidad. Tengo el ataque especial ya, ¿eh? Al fin. Objeto, uva curativa para ti. Therion. Creo que aguantes el tipo. Voy a dejar en 6 puntos de ruptura. Se me aguanta. Ya me probó la daga de... Bueno, si la Primrose ataca con la daga, no voy a hacer mucho más. Tengo que ganarme los puntos de impulso para cuando está en ruptura. Bufetada doble. Y la única que puede hacer eso es ella. 3 puntos de la ruptura. Al fin tómate una uva. Ahí lo tengo con 3 puntos. Vamos a darle otra uva a Janis. Que hace una estrategia bastante... ¡Wow! Otra vez soldados. Bueno, soldados, vamos a darle rupturas. Y vamos a guardarlos hasta que podamos hacerle la ruptura general a Hergenis y centrar los impulsos en el ataque de él. Pues muy bien, con Therion ahora puede haber atacado directamente con un ataque de 3 impulsos al máximo a uno de los soldados. Pero lo voy reservando. Y ahora Hergenis lo queda en ruptura. Y ahora pues me centraré en el ataque con ellos. En él. Tiene que estar al máximo, ¿eh? Voy a recuperar otra vez. Bring it on. Uva, Therion. Try this. Es el ladrón. Tiene hecho fuego salvaje. Mira que la otra vez, Balad especial. Al fin está a punto. Uva. Letting the hunt begin. 5 ruptura. Letting the hunt begin. A 3. Soldados con ruptura. Let's get down to work.
it on. Hay que curarlos. Try this. Hay que curarlos a todos. Coming, if thou darest. Al fin. Otra vez de probar el ataque especial, ¿eh? Out of my way. Saludos parece que no, pero te van tocando, ¿eh? Coming, if thou darest. Ahora no toca al fin. Vamos a fastidiar el ataque. Ahí vemos fastidiar bien. Here we go. Try this. Out of my way. Ahí está en ruptura, a ver. 307. I will not be thy friend. What next? Here we go. Coming. Al fin lo va a cargar, ataque especial. Letting the hunt begin. Tengo después al fin me va a recuperar la vida a mí. Bring it on. Es la que más baja la tiene, 308. Y ahí viene un ataque especial. Buah, ese ataque no lo esperaba, ¿eh? Me quedé 18 al fin con 18. No tiene que dar muchísimo más, ¿eh? Yo creo. Vamos a hacerle rotura soldado. Y al fin tomate algo. Sí. Here goes nothing. Metimos los 500. Tengo el soldado. Letting my arrow fly in through. Queda 2 puntos de ruptura. Alright. Al fin, recupérame a Janis. Vaya el soldado. Recupérame a Ceren. Recibimos 600, eso es. Ahí tiene 2, va a hacer ruptura de nuevo a Fénix. Y centramos el ataque en él. Here we go. Oh, here goes nothing. Letting my arrow fly in true. Ahí viene el ataque. Voy a probar el especial. Y el soldado se aprovecha del momento, ¿eh? Luego curativa a Janis, que es la única que nos puede sacar de esta situación. Otro uva curativa para el mismo Alfin. Here goes nothing. Letting the hunt begin. Y Janis a intentar debilitar lo máximo.
ese escudo. De momento aguantan los tres. Vamos a por él otra vez. 125 y tengo dos turnos, vale. Luego el soldado, la rotura. Y así quitamos el turno de él. Al fin, a recuperar como siempre, chaval. Primero a Janis. Therion también. Bien. Here we go. Y porque no, al fin también tomate algo. Here goes nothing. Si recuperamos el toque del impulso en el próximo turno, en que Janis estará muy cerca de. Le vas a soltar otra vez del medio, bufetada doble, le pega a Therion. Y bueno, pero era especial, Janis, que necesitamos. Solo eliminado. Therion no sé si va a llegar, No, el número del Therion, ¿no? Vale. Esa es la última. Gente se salva. A darle a ruptura. Bueno, está bien, porque Therion tiene también el triple. Dos triples. Eliminado. Al fin ha sido. Lástima de Primrose, que la ha tenido abajo. Y no podía subir de nivel. Pero es que subirla, reanimarla con esa vida va a ser bastante difícil. Espada larga y monedero pesado de objetos obtenidos. Primrose. Siempre fuiste distinta a las demás. El fuego que ardía en tus ojos era más brillante que el de ninguna otra. He visto muchas chicas en mis tiempos, pero ninguna como tú. Me fascinaste desde el principio. Come, Primrose. Won't you dance one last dance for me? Tasca. The dancer yourself in the end. Farewell. Y así Primrose parte de las caminantes. Sí, Primrose parte de las cambiantes arenas del desierto hacia la nieve que se arremolina en su búsqueda de venganza contra los tres asquerosos cuervos. Sin embargo, nadie sabe a dónde le llevará este baile. ¿Vale? Ya estamos. Nocturnia, arroyo claro. Arenas arreglinas de nocturnia en dirección a Doquinia.
y Mapa Mundi. Bueno, pues ya tenemos a los cuatro. Aquí está Olberic, que sería el siguiente de los héroes. Bueno, Tresa, Cirrus y Ophelia. Pues ya estarían los capítulos de cada uno. Aquí el segundo de Hanith, el segundo de Alfin, el segundo de Ceria y el segundo de Penrose. Solo por aquí, aparte de arriba, hay bastantes más. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí y vamos a hacer una visita nocturna para así poder equipar un poquito mejor los personajes con el dinero que hayamos obtenido. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.